Estamos con el gobernador regional aquí en Expo Alimentaria 2017, gobernador regional de Lima. Bueno, en realidad nosotros queremos reconocer el trabajo de ADEX, que a través de esta Expo Alimentaria permite que los pequeños productores, sobre todo aquellos que no tienen acceso a poder llegar a los mercados internacionales, puedan hacerlo. En este momento está el embajador del Ministerio de Agricultura de Brasil, están también compradores de diversos países, me he encontrado con varios de ellos, y están buscando compradores peruanos, pero justamente para acopiar. Ellos ya están viendo cómo conectarse directamente con el pequeño productor y con el mediano productor, por supuesto, para poder acceder a los productos también a mejor precio y sobre todo productos de calidad. Yo reconozco que los agroexportadores se han desarrollado mucho, ya vamos a superar los 6 mil millones de dólares de exportaciones este año. Hace 20 y tantos años estábamos en 1 de 1000. Eso significa que el sector agropecuario es el que exportador es el que más ha crecido y más ha desarrollado que otros en proporción. Hemos crecido en 20 y tantos años 6 veces lo que otras áreas no lo han hecho. Entonces, tenemos mucho potencial, debido a que tenemos todos los microclimas del mundo prácticamente, y eso nos permite tener la variedad de productos y de calidad. Entonces, esto hace que compitamos mejor con los mercados, los países hermanos, que nos envidian por nuestros productos. Nuestra palta pues es extraordinaria, cada día estamos vendiendo más, nuestras arándanos están posicionando del mundo, los espárragos también bien posicionados, es decir, todo la chirimoya nuestra. Los extranjeros que vienen se quedan encantados con la calidad de la chirimoya, y esto hay que comenzar a trabajar mejor para exportarlo con mayor cantidad, porque es un producto que cualquiera que viene del mundo. Yo he invitado a muchos amigos que han venido de otros países, cuando les invito todos los productos que hay acá en una variedad, la chirimoya es lo que más les gusta, el mango peruano que es también extraordinario. Entonces yo creo que tenemos una gran variedad de productos y sobre todo muchas estaciones que nos permiten sacar productos en épocas, en ventanas donde no hay en otros países. Esta es una gran ventaja para nosotros, que podemos sacar un mayor valor agregado a todos los productos. Por eso lo importante es organizarse. Porque un solo salsa no puede, porque no tiene la capacidad de producir la cantidad necesaria que exige un exportador. Pero si se organizan y trabajan, por eso en forma de asociaciones, cooperativas, lo que fuese, tienen esa gran posibilidad. Nosotros estamos incentivando la asociatividad a través de ProCompite en nuestra región Lima, y me da gusto, he estado en justamente el stand de cierre y exportadora, y hemos tratado, por ejemplo, empresa. La región Lima tiene casi el 60% de producción de empresas a nivel nacional. Hemos exportado la arándano, está entre los 5 o 6 más grandes productores de arándano también. La región Lima pues tiene una gran variedad de productos y somos líderes en muchos de ellos. Entonces, muchos desconocen lo que es la región Lima, creen que Lima es Lima metropolitana nada más, pero las 9 provincias que rodeamos a Lima, que ahora somos el departamento de Lima, y hay muchos que lo desconocen, ya el departamento de Lima no le incluye a Lima metropolitana, aunque muchos crean así. La norma, la ley salió en 2002, pero no se ha promocionado mucho. En la Constitución dice claramente que somos ahora las 9 provincias las que constituyen una región, y Lima no integra ninguna región. Lima metropolitana es la capital del Perú. Entonces, haciendo esta salvedad, quiero decirle que la región Lima es muy rica en productos agropecuarios. En pecuario igual, en pollo somos, tenemos más del 50% de pollo. Igual en ganado porcino. Es decir, nosotros en leche estamos entre los dos entre primero. Estamos peleando con ellos en primer lugar. O sea, realmente la región Lima es muy rica en productos agropecuarios y el turismo. Tenemos una extraordinaria posibilidad turística. Desde la playa tenemos costa y sierra, tenemos zonas preciosas, tenemos baños termos